que nos parecía socialmente reprochable. Es verdad que ha contado con el aplauso y el entreguismo ya conocido de la patronal regional de CECAN. No me extraña, porque la gente ha de saber que, según datos oficiales, el programa de empresa de empleo ha metido en los bolsillos de los empresarios de Castilla-La Mancha, sin contrapartida alguna, más de 20 millones de euros. Se entiende las alegrías que hace la CECAN al gobierno en función también de lo bien pagado que está por esos 20 millones de euros que ha metido en las arcas de los empresarios. Reitero una vez más, ¿por qué no compartíamos ni compartimos este programa? Porque si la idea del gobierno, según decía, era un programa para incentivar los contratos estables, empleo fijo por tanto, no se ha cumplido. De los 7.500 contratos, datos oficiales, los últimos que conocemos, que se han hecho al calor de este programa, solo 23, solo 23 son de más de 12 meses, que no quiere decir que sean indefinidos, de más de 12 meses. Por tanto, no han sido capaces, como ya preveíamos, de incrementar los contratos indefinidos. ¿Qué decían Comisiones Obreras? No compartimos esta política, pero en cualquier caso, si se plantea de esta manera, al menos exíjale usted al empresario que esta subvención a fondo perdido tenga como contrapartida que el contrato sea indefinido. Oblíguele usted a que mantenga al trabajador en la empresa un tiempo determinado al menos. No contrate usted durante 4 meses por la cara con el dinero de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha para que en su cuenta de resultados esté eso incorporado. Porque si fuera un programa de empleo al uso, como hemos reivindicado nosotros hace ya mucho tiempo, ese dinero iría a la comunidad, es decir, al conjunto de las gentes de Castilla-La Mancha y no a un empresario en particular. Es la diferencia, creo que de fondo, importante a la hora de plantearnos este tipo de actuaciones. Pero lo digo más. Hace unos días, miraré la fecha para no equivocarme, hemos remitido al jefe de la Inspección de Trabajo de Castilla-La Mancha, el día 25 de noviembre exactamente, repartiremos la carta, para que actúe de manera diligente y amplia y haga una inspección a todas las empresas que se han beneficiado de este programa para ver si al menos cumplen con la ley. Ya sería para nota que las empresas que reciben esta subvención encima no cumplieran con la ley en relación al menos con la contratación. Espero que este trabajo se haga pronto, sean diligentes y podamos tener una información que al menos venga a significar que las empresas que se han acogido al plan cumplen cuando menos con la ley en relación con los contratos. Estamos pendientes, como bien sabéis, de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha pueda dictar sentencia en relación con la impugnación que hemos hecho a este programa. Pero eso me preocupa relativamente. Lo que importa son las personas. Y este programa que se anunció y se sigue anunciando como una tabla de salvación, simplemente es dinero fresco para las empresas y precariedad para las personas. Y eso no lo compartimos bajo ningún concepto. Por eso creo que es muy conveniente que el gobierno se replantee esta actuación y que los empresarios apuesten por Castilla-La Mancha y también por la gente de Castilla-La Mancha en momentos de dificultad como los que vivimos todos y todas, especialmente la gente con más dificultades. Y que
de alguna manera, se planteen actuaciones que no sea solo para su beneficio particular en tanto que empresario, sino que también tengan una corresponsabilidad con la comunidad en este momento, insisto, de gran dificultad para la región. Decía José Manuel también que vamos a plantear algunas alternativas. Hace algunos días, algunos partidos que concurren, supuestamente, espero que sí, a las elecciones autonómicas y municipales, han hecho algunas propuestas en relación con los parados de larga duración, o los parados de mayores de 55 años. Sobre este particular yo quiero hacer algunas precisiones. Es verdad que hay un problema serio con las personas que tienen más de 55 años y que están excluidas del mercado de trabajo. Tienen dificultades muy serias para poder reintegrarse a corto plazo al mercado de trabajo. Y es una cuestión vieja que plantea, al menos Comisiones Obreras hace ya muchísimo tiempo, la obligación del Estado, de la Administración, de dar una respuesta que permita a la gente transitar este momento difícil con dignidad y, por tanto, tiene que haber una renta que le permita hacerlo en tanto que o se jubilan, en el supuesto más beneficioso, o hay una actividad que le permite vivir en relación con su trabajo. Pero de esas personas, que son los más preocupantes, porque hay una parte, que insisto, que tiene subsidio, hay en Castilla-La Mancha más de 11.000 personas que tienen más de 55 años, que no tienen ningún tipo de prestación. Es decir, personas que llevan toda la vida trabajando, que tienen más de 55 años en este momento y que no reciben a final de mes ni un solo euro. Esto no es de recibo, no es posible. El gobierno de España y también de Castilla-La Mancha tiene que plantearse una alternativa seria para estas personas. Pero hay un colectivo que suele ser el gran olvidado y que además es muy numeroso y con muchas dificultades. Y me refiero a las personas de desempleo que tienen entre 45 y 55 años. En Castilla-La Mancha tenemos 30.000 personas sin ningún tipo de cobertura que tienen esas edades. Por tanto, es imprescindible actuar de manera inmediata con ambos colectivos, especialmente la gente sin cobertura, de tal manera que a través de programas de empleo que se garantice cuando menos el SMI, la gente pueda generar derechos de prestaciones e intentar paliar los efectos de esta crisis lacerante. Pero, como mucho me temo, que en los próximos meses especialmente va a haber muchos anuncios de este tipo por parte de los partidos que legítimamente, insisto, concurren a las elecciones autonómicas y municipales, yo creo que sería saludable, al menos así lo planteo desde Comisiones Obreras, al partido de la oposición, al PSOE, a Izquierda Unida, a todos que concurran, para que podamos concretar los compromisos en relación con el empleo, en este apartado concreto, de darle respuesta a la gente que todo está pasando, y hiciéramos un acta notarial que estamos dispuestos a suscribir con ellos, con todos, donde realmente se comprometa a dar una respuesta al día siguiente de las elecciones, incluido el gobierno, para la gente que lo está pasando, siempre que el gobierno, insisto, no lo haga antes. Sería deseable que fuera así. Pero aquellos que plantean medidas que son de titular fácil, que se comprometan, al menos con Comisiones Obreras, ante notario, de actuar con planes específicos para las personas de más de 55 años, más de 45 años, de tal manera que tengan garantizada que su subsistencia no corre peligro, sea cual sea su situación, con o sin prestaciones. Por tanto, estas propuestas que lanzamos hoy desde Ciudad Real, espero que sean recogidas por las fuerzas políticas que concurren. Confío que el gobierno entienda que todavía está a tiempo
de poner en marcha alguna actuación concreta, olvidarse del plan de programa de empresa empleo y poner en marcha esos millones, que son muchos, a funcionar para que la gente viva con dignidad. Y por cierto, a los empresarios que se han acogido a este programa, igual era conveniente que lo que han recibido lo aparten, porque hasta ahora, no sé si será el caso, hasta ahora al menos, todas las denuncias que hemos presentado contra el gobierno por sus actuaciones ante los tribunales, que son muchas, demasiadas, las hemos ido ganando. También podría ocurrir, y espero que ocurra, con el programa Empresa Empleo, y por tanto los beneficiarios de esta actuación, no sé si no sería conveniente que hiciera ese apartado de esos recursos por si a medio plazo les son requeridos. En todo caso, el gobierno tiene la responsabilidad de hacer medidas, tomar medidas concretas ante momentos como el que vivimos, y los empresarios tienen la responsabilidad también de pensar en Castilla-La Mancha y no solamente los intereses de parte. En fin, esto es lo que queríamos poneros a vuestra disposición. La podemos repartir. Apenas tengo una copia de un caso o en alguna situación que imagino que les han denunciado, que les ha llegado de incumplimiento de esos contratos. O como o por qué se denuncia. No es aconsejable hablar de cosas tan delicadas sin tener la constatación para poder demostrarlo a renglón seguido. Yo espero que la actuación de la inspección nos dé la solución y seguramente, mucho me temo que habrá algún caso paradigmático que espero que estemos equivocados y que no ocurra. Lo deseable es que todo el mundo cumpla, lógicamente, con la legislación, ¿no? Pero si alguien incumple, tiene que haber mecanismos para que esto se pueda verificar y precisamente por eso. Queremos que la inspección actúe para que todo el mundo tenga la tranquilidad de que se ha hecho bien. Me temo que no es así en todos los casos, pero en todo, en fin, como no tenemos esa prueba y como nosotros nunca decimos nada que no podamos demostrar, por eso hemos dicho que la inspección actúe y ya veremos cuando acabe su trabajo. Sí, hoy puede haber un acuerdo a nivel nacional para ayudar a esta gente mayor que tiene parados de larga duración y mayores de 55 años y prestaciones y demás. Esas ayudas que se puedan acordar a nivel nacional tendrían que sumarse en las de la región o serían las mismas, como lo veis vosotros. Están conviviendo medidas de carácter general, de verdad que de manera muy parcial, con medidas de carácter regional, hoy, en Castilla-La Mancha y en cualquier autonomía de este país. Por cierto, somos la región que menos destina ese tipo de ayudas, ¿no? Es deseable que hoy, en la reunión que se mantendrá durante la mañana, se avance en esta dirección, en la renta de inserción o renta garantizada, da igual el nombre, lo que importa es que dé cobertura a la gente que más lo necesita y que la cuantía sea razonable. Todavía no está resuelto. Es verdad que se está hablando hace tiempo, pero es un tema que nos preocupa especialmente a Comisiones Obreras, porque es gente indefensa, ¿no? Por tanto, y gente en desempleo. Lo digo por esto de que siempre se dice de manera injusta que el sindicato, al menos nosotros, solo nos ocupamos de la gente activa y además con contrato estable, ¿no? Hay muchas iniciativas, muchas, muchísimas, que precisamente planteamos para la gente que no tiene nada, ¿no? En este caso es un caso muy evidente. Yo confío que la reunión de hoy sea positiva y que finalmente se pueda concluir con acuerdo. Me temo que hoy no se va a cerrar nada. En cualquier caso, pero en fin, espero que se dé un impulso y que en los próximos días podamos ver un acuerdo con el gobierno de España que se verá obligado a cumplir el gobierno de Castilla-La Mancha para la renta activa o sitio similar en el ámbito de las gentes que tienen una edad determinada. Bueno, eso no implica que no haya posibilidad también de complementar en Castilla-La Mancha actuaciones como se hace en otros sitios, en otra parte. Quería preguntarle por el COGAS, hoy han comenzado los trabajadores los encierros de un nuevo calendario de protestas para evitar el cierre de la planta. No sé cómo ven ahora mismo la situación, porque ya estamos en diciembre.
si son optimistas o pesimistas de cara al futuro del COGAS. Tenemos razón, y yo creo que la razón se va a abrir camino finalmente. Conciencias Obreras, desde el principio, no hemos dejado de trabajar para darle una solución a este conflicto en la empresa del COGAS, a través de los compañeros de comisiones de la empresa y a través de conjunto de estructuras que hemos hecho un montón de iniciativas, tanto en Castilla-La Mancha como en el país, como en la Unión Europea. Yo creo que en fin, no ha habido día que no se haya planteado por parte de Comisiones Obreras algún tipo de actuación para intentar que la empresa y también el Ministerio dieran una solución satisfactoria. Todavía hay resistencias a que se despeje la mayor, y es la tranquilidad para que la planta del gobierno no se cierre, pero en fin, yo confío que la movilización de hoy y el calendario que se ha planteado para las próximas semanas tenga efecto y que podamos, antes de que acabe el año, tener una solución definitiva. Yo mismo, si tengo la intención de estar hoy en Puerto Llano para compartir con mis compañeros este cierre. Creo que es una lucha importante, desigual desde el punto de vista de la capacidad que tiene la empresa y con el gobierno, pero la razón se abre camino y también, en el caso de nos ocupa, finalmente conseguiremos que haya una solución rápida para que la incertidumbre que se crea ahora en Puerto Llano, la gente de COGAS, se ponga fin a ella. ¿Lo dice que vengan las elecciones sindicales en educación? No sé qué perspectivas tenéis, cómo... Vamos a pasar. Hombre, yo espero que se haga justicia, en serio, al trabajo de los compañeros, especialmente de enseñanza, que llevan 4 años haciendo un gran esfuerzo para sobreponerse y para combatir, por otra parte, también las medidas, especialmente en Castilla-La Mancha, de recortes brutales del gobierno en relación con la educación, como trabajadores y también como ciudadanos, ¿no? Porque el recorte de educación tiene implicaciones de todo tipo, recorte de derechos para los trabajadores y también recorte a la ciudadanía por un derecho básico como la educación pública y de calidad. Esa coherencia que hemos mantenido en los últimos 4 años, digo por el periodo electoral, yo creo que hoy se verá recompensada en las urnas con el voto de los enseñantes. Confío en que esto sea así. Pues sería injusto que no fuera así, pero en fin, no siempre la justicia triunfa. Confío que en este caso sí. José Manuel, el lunes y el día estaba prevista una reunión con CESIC por el tema de los bomberos que tenían que ser recibidos. No sé si se produjo, cómo está la situación en ese caso.